Lundgren. Y Louis Gossett Jr. En El Vengador. Con Jerome Krabi. Kim Miyori. Brian Marshall. Nancy Everhart. Y Barry Otto. Después de 5 años de apelaciones, Dino Moretti, famoso miembro de la familia criminal Franco, salió de la prisión este día. Retiraron todos los cargos relacionados con las muertes del oficial policía Frank Castle y de su familia. Moretti ha logrado mantener su inocencia, alegando que no tiene idea de quién sea responsable por los 125 misteriosos y raros crímenes atribuidos a una extraña figura conocida como El Vengador y que han ocurrido en esta ciudad durante la última década. Lori Silvers está en la escena y nos informa. Señor Moretti, ¿qué se siente al fin ser liberado? Es maravilloso, es grandioso. El gobierno dice que van a apelar. ¿Qué piensa al respecto? Ah, deje que apelen 100 veces. Yo les voy a ganar. Esto es Norteamérica. Si un hombre es inocente, la justicia prevalece. ¿Está preocupado por el vengador? Déjame decirle algo respecto a este vengador, quien quiera que sea. Si llegara a presentarse a 20 años luz de mí, descubrirá lo que la palabra vengador significa. Ahora, si me disculpan. Ahora han escuchado al diablo Don, que dice es cabeza de la familia Franco, quien nos ha declarado que no le teme al vengador a pesar de las 125 víctimas del crimen organizado que han caído en manos de este vigilante en los últimos 5 años. Soy Lori Silvers del Noticiero del 8. Tal vez deba entrar a la política. Ya basta de bromas, abramos una botella de champaña. Yo la traigo, jefe. No, yo, lo primero es revisar toda la casa. Yo traigo la champaña. Mickey, pon algo de música. ¿Qué pasa? Vengan a la fiesta, muchachos. Joe. ¿Tú? ¡Conéctenle la cámara! ¡Rápido! ¡Sigue trabajando! ¡Vengan todos!
¡Es Moretti! ¡No es posible! ¿Quién es ese hombre? ¡Rápido! Por favor, Dios, respóndeme. Hace años que te lo pregunto. ¿Por qué los inocentes mueren y los culpables viven? ¿En dónde está la justicia? ¿En dónde el castigo? O quizá ya me respondiste. ¿Le has dicho al mundo, aquí está la justicia, aquí el vengador, aquí, en mí? Mami, ¿no esperaremos a papá? Él está trabajando, hija. Lo veremos donde está tu abuela dentro de poco, ¿sí? Teniente, ¿es verdad que ha sido presionado para dejar de investigar sobre el Vengador? Sin comentarios. ¿Ya tiene alguna pista? No hay comentarios. Teniente, ¿está de acuerdo en que Frank Castle y el Vengador son la misma persona? Por supuesto. A pesar de que el hecho de que el departamento de policía dice ¿no que tienen Castle algo murió mejor con su que familia? Hacer con su tiempo? Son las 2:00 a.m, ¿no se han dado cuenta? Dios. Estamos. Por favor, déjeme en paz. La residencia del famoso jefe de la mafia, Dino Moretti. Eso estuvo bien. Muy bien. ¿Jefe de detectives? Debe ser algo muy importante para que vengas a las 2:00 a.m. Lo es. El alcalde me ha enviado un mensaje. Escucha, Frank Castle falleció. No hables de ese hombre de esa forma. O te comportas, o estás despedido. ¿Y estás de acuerdo en eso? ¿Lo estás? Jake, no dejes que el público crea que hay un ex policía psicópata en las calles matando a la gente como un cazador con licencia. ¿Por qué no? ¿Por qué? Berkowitz, es tarde. Estoy cansado. Te lo advertí. ¿Qué pasa contigo? Olvídalo. Clay, quiero una toma general. Disculpe, ¿el teniente Berkowitz? Sí. Soy la detective Sam Leary. ¿Sam? Samantha. Trabajamos juntos hace 5 años. El contrabando de Moretti. Fue mi primera misión como civil. Fui al anzuelo. Ah, claro. ¿Y qué puedo hacer por usted, detective? Que ahora quisiera ser su pareja. Yo no trabajo en pareja. Lo sé, pero antes sí. Cierto, antes, pasado. No busco que me lleve. Sé cuidarme sola. ¿Seguro que sí? No lo está, ni siquiera me escucha. Es cierto. No la estoy escuchando. ¿Por qué? Porque trabajé con el mejor. Otra cosa es perder tiempo. Además, ¿por qué piensa que es la persona apropiada para el puesto? Porque estoy bien capacitada. ¿Por qué lo cree? Fui al primer lugar de la clase en la academia. Tengo el porcentaje más alto de los oficiales de mi generación. Fui detective a la primera semana. Soy la segunda joven de la policía en lograr esto. Vaya, sus padres estarán orgullosos. ¿Pero por qué le aceptaría como pareja? Pienso que Frank Castle es el vengador. ¿Sabe dónde es mi oficina? Sí. La espero a las 8, en punto. Señor Franco, ¿qué siente de volver a casa? Hace 30 minutos que aterricé. Hasta ahora bien. ¿Ha vuelto para hacerse cargo? Por favor, ha sido un largo vuelo. Está muy cansado. Déjenlo en paz, por favor. ¿No le teme al Vengador? ¿El Vengador? Sí.
¿Saben qué creen en Europa? Lo han inventado para vender periódicos. No existe el Vengador. ¿Y quién ha asesinado a sus socios los últimos 5 años? O tal vez la tensión, yo creo. ¿Seguro? Gracias por venir. Basta, basta, se acabó. Un segundo. ¿Lo ayudo, detective? Ah, oh, ya lo hizo, Franco. ¿En serio? ¿Cómo? Igual que un gusano le sirve al pescador. Me alegra verlo en casa. Y Anya. Ya no tenía cebo. Hasta pronto. Mucha atención. ¡Qué gracioso! ¿Te gusta Europa, Tommy? Sí, me gustó. ¿Aprendiste mucho en esas elegantes escuelas? Por favor, muéstrale lo que te enseñaron. ¿Tienes una moneda? Claro. Aquí tienes. Obsérvalo. ¡Sensacional! También lo hago con un billete de 10. Eso sería demasiado para mí. Ve a la cocina y dale a Louis esto con mi agradecimiento. Pídele que te dé un pedazo de pastel. ¿Perdiste algo? Y dime, ¿qué tan mal está? ¿Tan mal? Si tú no hubieras vuelto, yo sería cabeza de familia. Entiende que eso de la cabeza de familia ya quedó en el pasado, Jim. Es añejo, eso ya no se hace. Ya no habrá más guerras, no más territorios. ¿Cómo vas a convencer a todos? Voy a convencerlos con un acto de buena fe tan generoso que hasta Freddy de Leo lo entenderá. En una semana arribarán 600 kilos de mercancía pura. ¿600 kilos? 500 millones de dólares, amigo. Todo mundo tendrá su parte si trabajan juntos en la empresa. Un grupo de seguridad, otro la recibirá, otro la colectará y otro la distribuirá. Así no será difícil, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer con el Vengador? Una cosa a la vez, Jim. Primero la unidad. Luego las obligaciones. Disculpe, señor, pero es evidente que usted es un hombre con más suerte que yo. ¿Qué? Lo que quiera compartir será suficiente, creo, y logrará que este téspico pueda... ¿Qué rayos es téspico? Un actor, señor. Oh, claro, sí. Gracias. Oye, te dije que no molestaras a los clientes. Richie. ¡Saque este tipo de aquí! ¡No puede tratarme así! ¡Vamos! ¡Este es el colmo! ¡Exijo respeto! ¡No soy una cosa! ¡Soy un hombre! Debería intentar algo de Eugene O'Neill. Buen clima para esta época del año. Deberías haber venido hace 4 horas. Lo sé perfectamente. Toda mi vida he llegado tarde. No tengo responsabilidad. Soy un incumplido. ¿Dónde llegará la mercancía, Sheik? La mer... será en el muelle 30. Pero el lugar no importa tanto, sino quiénes estarán. ¿Quién va a estar? Todo el mundo. Ahora todos trabajan juntos.
Una familia feliz, apadrinada por el genio de tu gran amigo Gianni Franco. ¡Señor Fe! ¡Feliz cacería! ¡Dense prisa! ¡Ya es tarde! Este artefacto ya no funciona. Muy difícil. Estúpido. ¡Estúpido tú! ¡Te voy a matar! ¡Tranquilos! Tenemos 500 millones de dólares allá en el agua. ¡Tranquilos! Tú, quiero informes. ¡Hazlo ya! Hola, Rojo 1. Adelante. Adelante, Rojo 1. Contesta. ¿Qué ocurre? ¿Todo está bien? ¡Claro! ¡No! Bueno. Rojo 2, ¿no hay nada? Mis riñones. Quiero ir al baño. Pues ve. ¿Todo está bien? Sí. No hay nada. ¡Somos de la Guardia Costera! ¡Apaguen el motor! ¿Qué hacen aquí? Tuvimos que venir hasta aquí. La nave está haciendo agua. ¡Revísenlo! ¡Oh! Quince minutos tarde. Pero esto me lo van a pagar esos malditos. Ahí vienen. ¡Ahí vienen! Minutos de retraso, estúpidos. ¿Qué se han creído? De mercancía. 7 muertos, todos de diferentes familias.
Creo que no le salió bien. ¿Solo crees? Hideko Tanaka, soltera, entre 35 y 40 años. Tiene una hija, una norteamericana adoptada al nacer, que jamás la deja sola. Se graduó en Harvard en economía. Es la primera mujer que dirige el Yakuza. ¿Yaku qué? Yakuza, la mafia japonesa. Está demasiado lejos del Japón. Así es. ¿Qué rayos hacen aquí? No lo sé, estamos por saberlo. Que entre. Señora Tanaka. Señor Franco, es un honor. Su reputación lo favorece. Igual que la suya. Por favor, siéntese. No, gracias. Lo que tengo que decir es breve. Hemos estado siguiendo a su organización desde hace tiempo. Sus cabezas están diezmadas. Sus soldados sin experiencia. Nuestra demostración en el Muelle 30 fue buena prueba de ello. Son débiles, señor Franco. Vulnerables. Nosotros no. Acabaríamos con todas sus operaciones legales y también ilegales. Con facilidad. Pero no haremos eso. Con todo respeto, Madame Tanaka, dejémonos de estupideces y vayamos a lo importante. ¿Qué quiere? Una sociedad. Define los términos. Continuarán manejando como siempre sus empresas, solamente que con nuestras bases. Nosotros nos encargaremos de la administración, inversión y financiamiento. ¡Por favor! ¡No te alteres! ¿Qué beneficios propone? 75 para nosotros y 25 para usted. No me venga con que voy a ser un asalariado de un montón de nipones, ¿oyó? No sé ustedes, señores, pero de Leo y familia no acepta esto. No trabajaremos para nadie. ¿Quién demonios cree que es? Somos el Yakuza. Cuando sus ancestros eran pastores esquilando ovejas en el Mediterráneo, los nuestros eran los señores del crimen en Asia. No ofrezco término, señor Franco. Simplemente demando. ¿Qué sucede si elegimos no aceptar? Hemos tomado medidas para que ustedes lo hagan. Los norteamericanos tienen una gran capacidad para la violencia, pero son salvajes, absurdos. Ya aprenderán. Descansen, caballeros. ¿Qué vamos a hacer? Lo último que nos queda. Declaremos la guerra. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Practicar aritmética? Espero encontrar a Castro. Sí, claro. ¿Lo haré? ¿Y cómo lograrás cumplir ese milagro? Bueno, tengo todos los datos disponibles sobre él. Programé la computadora para que analice las probabilidades. Ah, vaya.
Pienso que es el Vengador, vive en algún lugar. Oh. ¿Sí? Ah, señora Stewart, no tengo el expediente aún. En cuanto lo tenga, créame, la llamaré. Oye, ¿ves este mapa? Sí. He vivido con él 5 años. Cada vez que asesinan a alguien, pongo un alfiler rojo en él. He buscado en todo edificio y callejón del barrio. Lo único que he logrado es esta daga y estos casquillos. Muchos de ellos. He volteado la ciudad. He caminado, le he rodeado hasta por encima. Y nada. ¿Y por dentro qué? Quizá el rojo, odio otros colores. El rojo es agresivo. Pues yo creo que es el color ideal. ¡Ah! Hola, soy Mordita. ¿Sabes qué le dijo un ratón a un gato? Si no me comes, te doy mi queso. ¿Qué cosas, Pedro? ¡Oh! Adiós. Roger. Roger. ¡Ah! Hola. Hola. Sal. Sal, no sé dónde estás. Oh, Dios. Vaya, vaya, hay problemas. Será mejor irme de aquí sin dilemas. ¡Ah! 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 Con la facilidad que tienes de aparecer, deberías hacer carrera en el teatro. Lo he pensado. ¿Qué haces aquí? ¿Qué podría hacer merodeando en el alcantarillado de la metrópoli? ¿De turista? Muy gracioso. Vendo noticias y tú me pagas. Oye, todos creen que has muerto. Unos asesinan a otros. Apaga la luz cuando te vayas. Muy gracioso. ¿Y tú qué harás mientras la guerra dure? Ir de vacaciones. Sí, dicen que las alcantarillas de París son bellas en esta época. ¿Qué pasará con los niños? ¿Qué niños? Los hijos de los nuevos jefes se cuentan entre los que sufren. Los tienen los japoneses como prisioneros. Que los jefes paguen su precio. Pagarán por nada. Los niños serán vendidos en el mercado de esclavos. ¡Por favor! ¿No entiendes? Este es el resultado de tus matanzas de 5 años. Los has debilitado tanto que no pueden proteger a sus familias. Los culpables son castigados. Y como resultado, los inocentes sufren. ¡Pon el remedio! Debes hacer algo al respecto. Ya basta de estupideces. Hay que conseguir a la hija, traerla a nuestros pies con esto en su boca y entonces hablamos. Freddy, antes de que hagas estupideces, déjame contarte una historia sobre Madame Tanaka. La única persona allegada a ella fue su hermano gemelo. Crecieron en un orfanatorio en Tokio después de la Segunda Guerra. Eran inseparables, vivieron juntos toda la vida. Un día él defraudó al Yakuza una fuerte suma que no tenía intención de devolver. Nada le pasó debido a ella. Luego otros hombres concibieron la misma idea. Antes de convertirla en jefa de la organización, los otros líderes le pidieron un acto de absoluta lealtad. ¿Y sabes lo que hizo? Se fue a casa, le guisó a su hermano una apetitosa comida, esperó a que la terminara y luego le cortó el cuello. Dios. ¿Lo que propones es que no tratemos con ella? Digo que eso no se puede hacer.
No, lo que dices es que nada salvará a nuestros hijos. Hay algo, pero está en el fondo de la bahía. Entonces iré a verla. Sí. Yo también iré. Yo no. Bien, la paga por los niños. El negocio de esclavos es muy bueno. Sophie, no debes llorar, no pasará nada. Eso no es cierto. Por culpa de mi papá estoy aquí. No es verdad. ¿Y por qué estamos aquí, sábelo todo? No lo sé. Yo sí, estamos de rehenes porque nuestros padres son gánsteres ricos. Entonces no entiendo por qué estoy aquí, mi padre no es un gánster. ¿Estás loco? Tu padre es el mayor gánster y un cobarde. Papá dice que si no hubiera dejado sus responsabilidades, nada de esto hubiera pasado. ¡Mentiras! Es una verdad eso. ¡Quietos, niños! ¡Quietos! ¿Por qué se pelean? Si todo va a salir muy bien. Quiero a mi mami. Y la tendrás. ¿Cuándo? Pronto. Ya, ya. No más llanto. Ten. Ven conmigo. ¡Déjela tranquila! Gracias.
Cada día que tengan a los niños les costará millones. Denle el mensaje a sus patrones. ¡Alto, alto! ¿Quiénes son nuestros buenos amigos? No lo sé, no han dicho una palabra. ¡Quieto! ¡Dije quieto! Creo que esconden algo. ¿Puedo? Por favor. ¿Qué rayos es esto? Problemas. Sáquenlos de aquí. Yo lo haré. Bien. Teniente. No va a creer esto. Tal vez. Los hijos de los líderes de las familias son rehenes. Hablan del Vengador como primer sospechoso. Quiero que tomes otra fotografía por acá. Sí, señor. ¿Están mal? Es lógico. ¿Sabe que sí? Se equivocan. ¿Tiene alguna razón? Tengo dos razones que lo dicen. ¿Cuántas víctimas fueron? No sé, ahorita de... Mis contactos dicen que están aquí. ¿Estás seguro que es de aquí? Ha puesto mi reputación a ello y no tengo. ¿Tienes más? ¿De qué? Una de esas. Escucha, si tienen a los niños aquí, tendrán un arsenal. Un paso en falso y estarás muerto. Los críticos dijeron lo mismo de mi Hamlet. Quédate aquí. Cuida tu espalda.
Lo que hiciste la otra noche en el club fue muy costoso. Nos costó casi $2 millones. ¿Cuánto crees que ese sufrimiento cueste? ¿Contesto cierto, falso o puedo elegir? Nada. ¿Quién te envió? Batman. Oh. ¿Tienes la impresión de que no te creo? ¿Cree que eso me interesa? Resistes el dolor muy bien. Quizá no resistas el sufrimiento de otros. ¿Vas a decírmelo? Eres un hombre muy obstinado. Tengo un compromiso. Te dejaré en manos del señor Ito. Te mantendré vivo más de lo que resistirías. Adiós. Oiga. Hasta nunca. Espere. Vengan. Ve a ver qué quiere. Sí, señor. Quiero decirles algo. Sayonara. No quiero seguir con esto. ¿Por qué no me dicen dónde están los niños? En una bodega, en la avenida A. Adelante, ve a salvar a los niños. Gracias por tu cooperación. No puedes pasarte aquí toda la vida sin encontrar una maldita pista. Sí, quizá tenga suerte. ¿Eh? La gran optimista. ¿Quién lo dice? 5 años sin nada y lo tengo aquí por los datos de la computadora. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Porque no se rinde. Porque sé lo que es darse por vencido. ¿Quién lo abandonó?
¿Todo el mundo? ¿Excepto él? Así es. ¿Y qué pasó? Ya sabes qué. Tomas un trago después del trabajo. Pues en mi caso era uno antes del trabajo, durante el trabajo. Y al final el trago en lugar del trabajo. Luego comenzó el problema. Nadie quería hacer algo, yo mucho menos. Antes de saberlo estaba acabado, buscaba en la basura de las calles sin ideas. Y sin cabeza. Entonces apareció Frank Castell con su nueva placa de detective. Y dijo, yo quiero aprender del hombre que escribió el libro. Y hablaba de mí. Y me metí en su vida. Él me ayudó a salir adelante, mostrándome cómo volver a la vida. Así que vale algo esta sociedad por un amigo. Cuando nuestros hijos vuelvan, le voy a sacar su maldito corazón con mis propias manos. Nada para mí. Tomo medicina. Oigan, salud. Por el feliz regreso de los hijos. Salud. Salud. Ahí están. El amigo Franco decidió no asistir. Sabia decisión. ¿De qué está hablando? ¡Maldita bruja! ¡Vamos! ¿Qué espera? ¡Asesínenos cuando quiera! Tranquilo, señor. La champaña. Exacto. Se está negando a cooperar. Me obliga a hacerle un favor. Dame un café. Gracias. ¡Hey! ¡Oiga! ¡Es mi autobús! ¡Hey! ¡Es mi parada! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Déjeme bajar! Lo siento. Gracias. Para servirle. Estamos listos. ¡Despierten! Tranquilos. No teman.
Los llevaré a su casa. ¿Qué pasa con los niños? Vamos, salgan. ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! Salgan, por acá. ¡Corran! ¡Sube al autobús! ¡Lisa, sube! ¡Vamos, muévanse! ¡Vámonos, vámonos! Tommy está aparte. ¿Qué? En el corredor. ¿Y Katy? ¿Dónde está Katy? Al autobús. ¡Súbete! Quédense ahí y procuren no hacer ruido, ¿entienden? ¿Qué pasa con los niños? Disculpen. ¿Dónde está Katy? No lo sé. Vámonos. Fui por mi muñeca. ¡Corre, Katy! ¡No! ¡Déjelo! ¡Mátenlo! ¡Al suelo! ¿Dónde está Tommy? ¡Lo tienen! ¡Subiré por él! ¡Escapa! ¡Vamos! ¡Tras él, vamos! ¡Ustedes no siguen mi escape! ¡Venga, vamos, rápido! Thank you.
¡Alto el fuego! ¡Bajen, niños! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Corran! Hola, Frank. ¿Cómo estás? ¿Ocupado? Lo sé. Oh, sí. Yo cuento los cadáveres. ¿Qué te pasó, Frank? Frank no existe. ¿Entiendes? Oh, sí. Así que tú decidiste que los demás dejaran de existir, ¿no? Si eres inocente, no hay nada. La corte decide quién es inocente, no la policía. Hemos jurado apoyar la ley, ¿recuerdas? Llevo buscándote 5 años, Frank. ¿Por qué no viniste a mí por ayuda? No la necesito. Entiende, estás delicado. No es verdad. ¿Qué demonios son 125 muertes en 5 años? Mucho progreso. ¡Maldición, escucha! No es un chiste. Te electrocutarán. Y no hay nada que yo pueda hacer. Tienes que hablar conmigo, viejo. Déjame oírte, déjame. Ella también era mi familia, Frank. Era mi familia. Déjame ayudarte, maldición. ¡Déjame! Entiendo. ¿Quieres morir? ¿Eso quieres? Pues muérete. Adelante, hazlo. El Frank que conocí lo hizo hace 5 años. ¡Maldito! ¡Abre la puerta! En unos momentos, Frank Castle, el exoficial de policía que le hizo la guerra al crimen organizado los últimos 5 años, será llevado a la corte para un juicio sin precedente por 125 homicidios en primer grado. Aún no se sabe el paradero de Tommy Franco, el hijo del mafioso Gianni Franco. ¿Dónde está Berkowitz? Herido. ¿Qué pasó entre ustedes cuando fue a ver? ¿Qué diablo le interesa? Me interesa. Soy su amiga. Cargó el peso en la espalda demasiado tiempo. Necesitaba ayuda y usted lo dejó. Solo estaba yo. Renunció a la policía después de su cita. Vivía para encontrarlo y entonces ayudarlo. Solo eso tenía. Ahora no le ha dejado nada. Es su mejor amigo. ¿Por qué quiere arrastrarlo con usted? Usted fue su vida antes de que esto pasara. Y fue su vida desde entonces. No me diga que no lo sabe. ¿Cuánto cree que pueda vivir después de arrancarle el corazón? Un largo tiempo. ¿Cómo usted?
¿Es lo que quiere para Jake? ¿Que viva como usted? Llámelo. ¿Qué? Dije, llámelo. Dulces sueños. Ya basta. Lo de su familia no debió haber pasado. Si yo pudiera enmendarlo, lo habría hecho, pero no es así. Se lo juro por la vida de mi hijo, Thomas Anthony. Recupérelo. Yo solo no puedo. O ya lo habría hecho. Lo necesito, Castle. Le daré lo que pida, cualquier cosa que desee. Contésteme. Maldito. Deje que le explique mi plan. Una vida por otra. No lo diré otra vez, Castle. ¿Y bien? Lo voy a hacer. Lo haré. Pero entienda. Cuando esto acabe, seguirá usted. Solo llega al 40. Están en el 41. Hay una llave para entrar que el guardia tiene en la entrada. En 5 minutos el primer botón. ¿Y eso qué hará? Apagará las luces. Señor, por si acaso. Fue un honor conocerlo. Igualmente. Castle. Por si acaso. Sí. Ten, por si acaso. Bueno, como quieras. En 15 minutos. Será el segundo botón. ¿Y eso qué volará? Todo esto. Oye. Ya no resisto. Pues hágalo. Qué bien. Pero ¿qué dirá tu patrón de la mancha amarilla en el asiento? Oye, oye, por favor, me duele la espalda, cuidado. ¿Qué? Tú te encargarás del equipo por mí. Camina. ¿Puedo hacerte una pregunta, ¿qué? Muchacho? ¿Necesitan inteligencia en este trabajo? No. ¿Eso creí? Ya traje lo que me cargó.
Quiero saber algo. ¿Por qué asesinó a tanta gente? La venganza tiene un límite. Creo que no he llegado al mío. Usted por allá. No.
¿Está bien? Sí, olvide a este pobre ebrio. Y siga su camino, no se preocupe. Oigan, atiendan al señor. Yo puedo atenderme solo, gracias. Atrás. Por favor, siga caminando. Quisiéramos hacerle al contrario. Toma eso. Tardará. Eso no lo sé. Los ascensores son muy temperamentales. Y los policías, que no nos gustan los graciosos. 10 minutos. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? 5 minutos. Oh, señor Franco. Qué gusto verlo otra vez. Deje que me lo lleve. Ya tiene lo que nos pidió. Aún no, señor Franco. Más, señor Franco. Aquí no ganará. Si lo mata usted, morirá. Y quien pierda más, no seré yo. ¿Qué es lo que quiere? De rodillas. ¡De rodillas! Póngasela en la boca. Le doy mi palabra de que vivirá. ¿Cómo sé que cumplirá? No sé, pero algo es mejor que nada. Hasta adentro. Tire del gatillo, señor Franco. ¡Ahora! Esto es parte de tu educación, observa. Adiós, señor Franco. Adelante, señores. Tommy. Papá. Tommy. Déjame verte. ¿Puedes caminar? Sí. Vámonos. Espera afuera, hijo. Vete, voy a ayudarlo. ¿Puedo ayudarte? No, espera afuera, Tommy. Le
estoy agradecido, Castle. Logró lo que a mí me parecía imposible. Acabó con la competencia. Gracias a usted solo quedo yo. En 5 años una nueva organización será el sindicato del crimen más poderoso de la Tierra. Y el muchacho cuya vida salvó lo heredará todo. Y siendo usted mi único temor, lo voy a eliminar. Me devolvió a mi hijo. Lo agradezco mucho. Estoy en deuda. Hasta luego, Castle. ¿Papá? ¡Tommy! ¡No, papá! ¡Basta! ¡No, déjalo! Voy a matarlo. Bien. Tal vez deberías hacerlo ya. No crecerás para ser como él. Vamos. Hazlo. 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 Vaya. Bien. Sepárense. Frank. ¡Frank! Eres un buen niño, Tommy. Vas a ser un buen hombre. Porque si no, te estaré esperando. ¿Estás bien? ¿Por dónde se fue?
veces aún hablo con Dios. Le pregunto si lo que hago está bien o mal. Aún espero su respuesta. Y hasta que la obtenga, estaré aquí, esperando, vigilando. El culpable será castigado. Esto es Norteamérica. Si un hombre es inocente, la justicia prevalece. ¿Está preocupado por el Vengador?
Déjame decirle algo respecto a este vengador, quien quiera que sea. Si llegara a presentarse a 20 años luz de mí, descubrirá lo que la palabra vengador significa. Ahora, si me disculpan. Ahora han escuchado al Diablo Don, que dicen es cabeza de la familia Franco, quien nos ha declarado que no le teme al vengador a pesar de las 125 víctimas del crimen organizado que han caído en manos de este vigilante en los últimos 5 años. Soy Lori Silvers del Noticiero del 8. Tal vez deba entrar a la política. Ya basta de bromas, abramos una botella de champaña. Yo la traigo, jefe. No, yo, lo primero es revisar toda la casa. Yo traigo la champaña. Mickey, pon algo de música. ¿Qué pasa? Vengan a la fiesta, muchachos. Joe. ¿Tú? ¡Conéctenle la cámara! ¡Rápido! ¡Sigue grabando! ¡Vengan todos! ¡Vamos! ¡Noticia! ¡Es Moretti! ¡No es posible! ¡Sí! ¡Sigue! ¡No puede ser! ¿Quién es ese hombre? ¡Rápido! Por favor, Dios, respóndeme. Hace años que te lo pregunto. ¿Por qué los inocentes mueren y los culpables viven? ¿En dónde está la... Lundgren y Louis Gossett Jr. En El Vengador con Jerome Cravi, Kim Migliori, Brian Marshall, Nancy Everhart y Barry Oldo.
Después de 5 años de apelaciones, Dino Moretti, famoso miembro de la familia criminal Franco, salió de la prisión este día. Retiraron todos los cargos relacionados con las muertes del oficial policía Frank Castle y de su familia. Moretti ha logrado mantener su inocencia, alegando que no tiene idea de quién sea responsable por los 125 misteriosos y raros crímenes atribuidos a una extraña figura conocida como el Vengador y que han ocurrido en esta ciudad durante la última década. Lori Silvers está en la escena y nos informa. Señor Moretti, ¿qué se siente al fin ser liberado? Es maravilloso, es grandioso. El gobierno dice que van a apelar. ¿Qué piensa al respecto? Ah, deje que apelen 100 veces. Yo les voy a... ¿Qué rayos es Tepsico? Un actor, señor. Oh, claro, sí. Gracias. Oye, te dije que no molestaras a los clientes. Richie, saque a este tipo de aquí. ¡No puede tratarme así! ¡Vamos! ¡Esto es el colmo! ¡Exijo respeto! ¡No soy una cosa! ¡Soy un hombre! Debería intentar algo de Eugene O'Neill. Buen clima para esta época del año. Deberías haber venido hace 4 horas. Lo sé perfectamente. Toda mi vida he llegado tarde. No tengo responsabilidad. Soy un incumplido. ¿Dónde llegará la mercancía, Sheik? La mer... será en el Muelle 30. Pero el lugar no importa tanto, sino quiénes estarán. ¿Quién va a estar? Todo el mundo. Ahora todos trabajan juntos. Una familia feliz, apadrinada por el genio de tu gran amigo Gianni Franco. ¡Señor Fe! ¡Feliz cacería! ¡Dense prisa! ¡Ya es tarde! Este artefacto ya no funciona. Muy difícil. ¡Estúpido! ¡Estúpido tú! ¡Te voy a matar! ¡Tranquilos! Tenemos 500 millones de dólares allá en el agua. ¡Tranquilos! Tú, quiero informes. ¡Hazlo ya! Hola, Rojo 1. Adelante. Adelante, Rojo 1. Contesta. ¿Qué ocurre? ¿Todo está bien? ¡Claro! ¡No! Bueno. Rojo 2, ¿no hay nada? Mis riñones. Quiero ir al baño. Pues ve. La justicia. ¿En dónde el castigo? O quizá ya me respondiste. ¿Le has dicho al mundo? Aquí está la justicia. Aquí el Vengador. Aquí, en mí. Mami, ¿no esperaremos a papá? Él está trabajando, hija. Lo veremos donde está tu abuela dentro de poco, ¿sí?
Teniente, ¿es verdad que ha sido presionado para dejar de investigar sobre el Vengador? Sin comentarios. ¿Ya tiene alguna pista? No hay comentarios. Teniente, ¿está de acuerdo en que Frank Castle y el Vengador son la misma persona? Por supuesto. A pesar de que el hecho de que el departamento de policía dice no que tienen Castle algo mejor que familia. Hacer con su tiempo. Son las 2 de la mañana. ¿No se han dado cuenta? Dios. Estamos. Por favor, déjeme en paz. La residencia del famoso jefe de la mafia, Dino Moretti. Eso estuvo bien. Muy bien. ¿Jefe de detectives? Debe ser algo muy importante para que vengas a las 2 de la mañana. Lo es. El alcalde me ha enviado un mensaje. Escucha. Frank Castle falleció. No hables de ese hombre de esa forma. O te comportas, o estás despedido. ¿Y estás de acuerdo en eso? ¿Lo estás? Jake, no dejes que el público crea que hay un expolicía psicópata en las calles matando a la gente como un cazador con licencia. ¿Por qué no? ¿Por qué? Berkowitz, es tarde. Estoy cansado. Te lo advertí. ¿Qué pasa contigo? Olvídalo. Clay, quiero una toma general. Disculpe, ¿el teniente Berkowitz? Sí. Soy la detective Sam Leary. ¿Sam? Samantha. Trabajamos juntos hace 5 años. El contrabando de Moretti. Fue mi primera misión como civil. Fui al anzuelo. Ah, claro. ¿Y qué puedo hacer por usted, detective? Que ahora quisiera ser su pareja. Yo no trabajo en pareja. Lo sé, pero antes sí. Cierto, antes, pasado. No busco que me lleve. Sé cuidarme sola. ¿Seguro que sí? No lo está, ni siquiera me escucha. Es cierto. No la estoy escuchando. ¿Por qué? Porque trabajé con el mejor. Otra cosa es perder tiempo. Además, ¿por qué piensa que es la persona apropiada para el puesto? Porque estoy bien capacitada. ¿Por qué lo cree? Fui al primer lugar de la clase en la academia. Tengo el porcentaje más alto de los oficiales de mi generación. Fui detective a la primera semana. Soy la segunda joven de la policía en lograr esto. Vaya, sus padres estarán orgullosos. ¿Pero por qué le aceptaría como pareja? Pienso que Frank Castle es el vengador. ¿Sabe dónde es mi oficina? Sí. La espero a las 8, en punto. Señor Franco, ¿qué siente de volver a casa? Hace 30 minutos que aterricé. Hasta ahora bien. ¿Ha vuelto para hacerse cargo? Por favor, ha sido un largo vuelo. Está muy cansado. Déjenlo en paz, por favor. ¿No le teme al Vengador? ¿El Vengador? Sí. ¿Saben qué creen en Europa? Lo han inventado para vender periódicos. No existe el Vengador. ¿Y quién ha asesinado a sus socios los últimos 5 años? O tal vez la tensión, yo creo. Seguro. Gracias por venir. Basta, basta. Se acabó. Un segundo. ¿Lo ayudo, detective? Ah, oh, ya lo hizo, Franco. ¿En serio? ¿Cómo? Igual que un gusano le sirve al pescador. Me alegra verlo en casa. Y ánimo. Ya no tenía cebo. Hasta pronto. Mucha atención. ¡Qué gracioso! ¿Te gusta Europa, Tommy? Sí, me gustó. ¿Aprendiste mucho en esas elegantes escuelas? Por favor, muéstrale lo que te enseñaron. ¿Tienes una moneda? Claro. Aquí tienes. Obsérvalo. ¡Sensacional! También lo hago con un billete de 10. Eso sería demasiado para mí. Ve a la cocina y dale a Louis esto con mi agradecimiento. Pídele que te dé un pedazo de pastel. ¿Perdiste algo? Y dime, ¿qué tan mal está? ¿Tan mal? Si tú no hubieras vuelto, yo sería cabeza de familia. Entiende que eso de la cabeza de familia ya quedó en el pasado, Jim. Es añejo, eso ya no se hace. Ya no habrá más guerras, no más territorios. ¿Cómo vas a convencer a todos? Voy a convencerlos con un acto de buena fe tan generoso que hasta Freddy de Leo lo entenderá. En una semana arribarán 600 kilos de mercancía pura. ¿600 kilos?
500 millones de dólares, amigo. Todo mundo tendrá su parte si trabajan juntos en la empresa. Un grupo de seguridad, otro la recibirá, otro la colectará y otro la distribuirá. Así no será difícil, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer con el Vengador? Una cosa a la vez, Jim. Primero la unidad. Luego las obligaciones. Disculpe, señor, pero es evidente que usted es un hombre con más suerte que yo. ¿Qué? Lo que quiera compartir será suficiente, creo, y logrará que este test picó pueda...